Los ancestrales son vinos muy interesantes porque el vino espumoso en sí nació un poco siendo un ancestral, ¿no? Nació, el vino en Francia no nació en Champagne, sino que nació en la zona de Limoux, que es una zona al sur de Francia, y aquí lo que se hacía es que los vinos en fermentación se sacaban, se metían en una botella y ahí es donde terminaban la fermentación. Entonces es un método tremendamente clásico y tradicional, pero es súper interesante porque respeta mucho el vino base, ¿no? Porque cuando llevas un vino a una segunda fermentación siempre el vino sufre cambios de la base a lo que luego viene siendo el espumoso, pero en un ancestral se preservan mucho más toda esa base de vino y es como mucho más primario, ¿no? Es muy peculiar. Ahora hay bastantes productores que están tirándose un poco a hacer ancestrales, o por lo menos a probarlo. ¿Por qué crees que hay esta tendencia un poco a...? Bueno, es volver un poco a los orígenes, ¿no? Porque muchas veces el mundo del vino se industrializa tanto que a veces se pierde un poco la esencia. Entonces, hay mucha gente que quiere volver otra vez a los orígenes para volver a recuperar su identidad y para volver a hacer cosas como se hacían antes, pero a día de hoy, ¿no? Entonces, el ancestral, por supuesto, es uno de los métodos. Los vinos naturales es también volver hacia atrás. La biodinámica, si quisiéramos hablar de biodinámica, también es volver hacia atrás. Entonces, es un poco ese retroceso en contra de la industrialización para volver a tener vinos con identidad y vinos que realmente muestren una zona, muestren un clima y, por supuesto, recuperar esas tendencias ancestrales que ya hacían nuestros antepasados y nosotros afortunados por poder disfrutarlas de hoy en día, ¿no? ¿Y este quién lo ha hecho? Este es mi amiga Ana Martí. Detrás de un vino tiene que haber una persona y esa persona... Creo que cuando hablamos de vinos naturales, el mayor reto y lo más grande que puede acontecer cuando alguien busca hacer un vino natural es que esta persona sea capaz de tatuar a fuego en sus botellas y en esta copa que tenemos aquí todo lo que ella siente. Entonces, creo que Ana es uno de los mejores exponentes hablando de esto porque ella es capaz de, como digo, imprimir y tatuar a fuego a imborrable toda su emoción, todo lo que ella siente y toda su filosofía en sus vinos. Y una de las cosas más preciosas que tiene una copa es que esta copa sea capaz de enseñar sentimientos, ¿no? Y bueno, creo que ella lo consigue, así que bueno, para mí es un lujo, ¿no? Poder estar catando esto contigo. Hombre, es una maravilla. Sí, opino exactamente igual que tú. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Qué bien. Además, yo creo que hay un movimiento joven con ganas de eso, de volver un poco a los orígenes, que han catado mucho, que viajan, que tienen mucha cultura de vino, saben lo que se hace, no es en plan, no, voy a hacer esto porque, mira, porque ahora está, es porque mola ahora, ¿sabes? Porque ahora está de moda. No, yo creo que hay una reflexión previa a llegar a esta elaboración. Como bien dices, esta hornada de jóvenes, ¿no? La juventud que busca sus raíces, busca sus orígenes y busca, pues lo que decíamos antes, ¿no? Volver atrás y ver qué se hacía antes para ponerlo en práctica hoy en día y hacer grandes vinos, ¿no? Y esto es muy interesante porque, jolín, pues volviendo al tema de Ana, ¿no? Cuando un vino es capaz de robarte una parte de tu memoria, cuando ese vino es capaz de, por sí solo, quedar dentro de ti y ya digo, ¿no? Ser capaz de coger esa parte de tu memoria, quedársela para sí y tú siempre recordarlo, esto es algo único e irrepetible, y esto pocos vinos consiguen hacerlo, ¿no? Y creo que ella es una de las pocas personas que puede conseguirlo, así que nada, disfrutemos de ello, ¿no? Hombre, tú dirás. Cuenta un poco la variedad que estamos bebiendo, y el año, ¿no? Porque me parece que aquí también estamos de navidades. Bueno, la variedad es humol, entonces cuando hablábamos del tema de la identidad de las raíces, creo que es interesante... trabajar con variedades autóctonas, ¿no? Encima una zona como Cataluña, que es un parque jurásico de variedades autóctonas, pues darle importancia a estas uvas y dar su máximo potencial, pues esto es algo muy bonito, ¿no? Y bueno, la Sumol, que ella siempre dice que es como la Pinot de la Borgoña, pero aquí en Cataluña, ¿no? Ella dice que lo dices tú. ¿Ah, sí? Bueno, pues es que estamos conectados. Esto es una uva que da
vinos muy elegantes porque son vinos que no buscan la concentración ni la super extracción ni tener muchas cosas para ser muy vistosa, sino que busca la elegancia y una elegancia vista desde un punto de vinos con no mucho color. Bueno, ya vemos, ¿no?, que tiene un color que no es como muy opulento, sino que tienen capas siempre, capas medias, y luego tienen siempre los bordes como muy púrpuras, ¿no?, que siempre se ve a la Sumol como que hace vinos jóvenes, y sí que es cierto quizás que en el perfil joven es una de las expresiones más bonitas, ¿no?, porque tiene mucha fruta, es muy, muy explosiva, es muy elegante también, y siempre tiene las notas estas como de fruta roja, como fresca, ¿no?, y como la fresa, la frambuesa, todo frutas muy, muy exóticas, pero no llevadas al extremo de la supermadurez, sino al extremo de la elegancia, y esto es genial. Y además estamos en 2015. Estamos en 2015, sí, sí. Bueno, esto lo estamos haciendo en primicia, ¿eh? Primicia total. No podía ser de otra manera. Hemos tenido suerte. Ana es muy generosa. Resaltar el tema de hacer un espumoso natural, que esto la dificultad siempre es mayor, ¿no? Y el cuidado y el trabajo que hay, ya no solo en la viña, sino también en bodega, a nivel de control, es tremendo, ¿no? Es multiplicar el trabajo por 20 para poder hacer un vino, y esto, por supuesto, hay que darle la importancia que se merece. ¿Tú qué crees que le aporta aquí el hecho de que sea un ancestral, de que haya hecho Ana y ha decidido hacer un ancestral con su moy y no un vino tranquilo? Pues creo que es algo interesante a nivel de filosofía, es superarse, ver a... Está claro que ella sabe que puede hacer un fantástico vino tranquilo con su mol, pero es ir mucho más allá. Y no ir mucho más allá por los cauces tradicionales, que podría ser, voy a hacer un vino de elaboración tradicional y hacer dos fermentaciones, sino ir mucho más allá a pensar, a quedarse quieto, mantenerse y decir, ¿qué puedo hacer que sea diferente y qué camino debo tomar para ir en un camino diferente al resto, ¿no? ¿Y este carbónico lo puedo probar ya? ¿Puedo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Súper interesante, ¿no? Es que es mucho más vinoso y el carbónico quizás lo que le aporta es frescura, ¿no? Además es súper delicadito, ¿no? Sí. El carbónico, mira que está ahí todavía, ¿no? Pero sí. Ya lo notas. Estructura. Está bastante bien integrado el carbónico, ¿eh? Está súper rico. Y luego también la Sumol es una uva que da bastante acidez y en vinos así necesitamos acidez para que también la copa se mantenga fresca, sea fácil de beber y invite a beber más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto será un fantástico vino ancestral, ¿no? A mí me emociona. Tú que estás en restauración, ¿qué aconsejarías esto? Acompañar, tampoco hace falta grandes platos, ¿eh? Pero... ¿O cómo lo ves? ¿O lo ves más de aperitivo en una terraza al sol o lo ves acompañando realmente...? Pues debería probarlo, pero yo lo veo más como un vino de primer postre, ¿eh? Quiero decir, postre. Sí, porque muchas veces tenemos que salir de los estereotipos tradicionales y al final es un vino que tiene el carbónico, que tiene un montón de fruta y se me está ocurriendo, después de acabar las carnes, después de tomar el último tinto, algo que sea pues, más concentrado y más potente, en vez de pasar a los vinos dulces de una forma... radical, pues no sé, buscar como algún tipo, un postre tipo, no sé, en verano pues buscar un postre a base de fresas y frambuesas y moras, como que sea un poco una sintonía de frutas y utilizar el vino para que sea, más que un maridaje, que sea un terminar el plato, ¿no? O sea, buscar este tipo de postre fresco con mucha fruta y ya digo, muchas moras y frambuesas, un postre que sea muy... como muy explosivo y muy, muy seductor a nivel de aromas y de sabores y que el vino lo acompañe y que sea el vino quien termine el plato y haga que el plato sea inolvidable. Bueno, pues no vamos a esperar a verano. Sí, podemos hacerlo ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Mil gracias, Guillén. Salud. Gracias. Ha ha ha!
Gracias.